Comenzamos con una imagen del sector del Trébol. Aquí el contraflujo ya está activado desde las 6 de la mañana hasta las 8 de la mañana con 30 minutos en sentido sur-norte por la avenida Velasco Ibarra. Quito actualmente tiene una temperatura de 9 grados centígrados, una mínima de 8 y una máxima de 17 grados. Con esta toma iniciamos y le damos la bienvenida a su noticiero de la comunidad, segunda emisión. Empezamos con algunos titulares. ¿Cómo estás, Jorge? Día. Falta de organización y problemas técnicos para dar la prueba a ser bachiller deja a cientos de jóvenes indignados y preocupados ante la posibilidad de quedarse sin ingresar a la universidad. Ya le damos los detalles más adelante. ¿Qué tal, Jorge? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Gigi? Buenos días, amigos televidentes. Y continúan también las evacuaciones en la región costera por el fuerte temporal invernal que deja a cientos de familias sin hogar, así como miles de hectáreas de cultivo perdidas bajo el agua. Enseguida también los detalles. Bueno, y seguimos recorriendo los barrios de la capital y nos vamos en vivo hasta el Valle de los Chillos, donde está nuestra compañera Joana Canizares, como todos los días. Ella está junto a los moradores para contarnos las preocupaciones que tienen en este sector. Joana, ¿qué tal? Escuchamos. ¿Qué tal? Muy buenos días. Los moradores del barrio Los Álamos, a la altura del Puente 4, se contactaron con nosotros para contarnos del mal estado de la vía de ingreso a este sector y además el taponamiento de un colector en el que ya se ha formado una laguna. Les contamos los detalles más adelante. Bueno, vamos a iniciar con el desarrollo de la información y una lamentable noticia. Al menos 600 familias han sido desplazadas luego de perder pues sus viviendas y más de 1000 hectáreas de cultivo perdidas. Es lo que deja hasta el momento las lluvias en la provincia de Manabí. Del fuerte invierno se desprenden ya 6 cantones de esta provincia declarados en emergencia. Caídos, lodo movedizo y lo que queda de las casas. Es el paisaje que dejó el invierno en Sacón de Miguelillo y la Quebrada Seca, dos de las áreas rurales más afectadas del cantón Puerto Viejo, provincia de Manabí, ya en emergencia declarada. A don Vidal lo encontramos rescatando con su hijo lo poco que quedó bueno dentro y fuera de su casa. Conmovido nos dice que si bien esta fue una desgracia con suerte, pues no se perdieron vidas humanas, la magnitud del daño material sí les saca lágrimas. Yo perdí cocina, la nevera, casi todo, mejor dicho, lo que era de casa. De la casa de Karina sí no quedó nada, hasta el zinc se fue con la correntada, de ahí que con su familia debió huir en medio de la palizada. La quebrada lo que traía era más lodo que agua, era algo que como que el lodo hacía remolino. Solo en este, el sector de la Quebrada Seca, fueron 13 las viviendas que se fueron con la palizada. La naturaleza nos arrebató nuestras casas. Ahora Sofía, al igual que Karina y su familia, viven en una escuela comunal declarada albergue junto a otras 25 familias afectadas. Y hay unas 60 más en hogares de acogida y en la casa parroquial. Somos alrededor de 100 familias más o menos. En todo Manabí son más de 600 las familias desplazadas producto del fuerte temporal que ha impactado mayormente a los cantones de San Vicente, Chone, Manta, Montecristi, Puerto Viejo y Tosagua. Pedimos ayuda al gobierno que por lo menos nos ayuden a reubicar a todos. Incluso a nivel agrícola, la pérdida en Manabí ha sido cuantiosa e inesperada. Principalmente zapallo, maíz. Unas 1.155 hectáreas de cultivos en total han desaparecido. Solo a don Manuel la correntada se le llevó 30 de maíz y 6 de cebolla perla, lo que para su bolsillo representa siquiera calculando unos $80,000. Son los efectos de un invierno que con el pasar de los días, lejos de cesar, cobra fuerza. Con imágenes de Marco Villamar, desde Manabí, Luisa María Heredia, 24 horas. Y Guayaquil también se ve afectada por el temporal invernal, sobre todo tras la intensa lluvia que soportó la ciudad la tarde y noche de ayer, considerada hasta el momento la más fuerte en lo que va del año. Extensos sectores del puerto principal quedaron completamente anegados bajo el agua tras el torrencial aguacero. Así se encontraban varios sectores de Guayaquil la tarde y noche de ayer, luego de que intensas lluvias provocaran inundaciones y embotellamientos. Una de las zonas más afectadas fue la vía Daule. Según los agentes de tránsito, las cañerías fueron tapadas intencionalmente. Un grupo de jóvenes comenzaron a tapar alcantarillas. Cuando llegaron nuestros agentes a verificar la novedad, pues salieron en precipitada carrera, dejándonos el problema, que estaban comenzando a cobrar dinero a las personas que se quedaban en el lugar.
Para mitigar el tráfico se habilitó la calle de la Metrovía y aún así la circulación fue lenta. Harto tráfico, ya tengo más de una hora aquí y no puedo salir. Por sorpresa, y mire la hora que es. Ya de cuánta hora tengo del puente para acá. El agua también llenó el sector de la entrada de la 8, en donde se pudo observar filas de gente intentando pasar por las zonas más seguras. Y algunos incluso se dieron por vencido. Febrero y marzo nos va a ahogar. En la ciudadela La Atarazana, Los Ceibos y Urdesa, ciertas calles mostraron el mismo panorama. La intersección de Esmeraldas y Vicente Piedrahíta en el centro fue otro punto anegado. El tráfico imposible, mi niño. Donde quiera que usted vaya, el tráfico está imposible y la ciudad está inundada totalmente. Las lluvias continúan con fuerza, por ello tome las precauciones necesarias y si conduce, hágalo con calma. Mariuxi Dueñas, 24 horas. Mucha precaución porque las lluvias van a continuar en toda la región costera. En otro tema le contamos que quejas e indignación entre los padres de familia y también los estudiantes deja el examen unificado ser bachiller debido a la desorganización y a varios problemas técnicos que se han registrado. Esta es la prueba que permite a los jóvenes de tercero de bachillerato graduarse y a los que ya están graduados obtener un cupo en las universidades públicas del país. Sin embargo, muchos temen no lograrlo. A este grupo de jóvenes los encontramos en los exteriores del Instituto Nacional de Evaluación Educativa, INEVAL. Desde el viernes pasado, cuando se tomó el examen unificado ser bachiller, están buscando la ayuda de las autoridades. El día viernes nos tocaba rendir el examen de la CENESID y entonces nos salió que la sede era en Nono, lo cual fuimos a Nono y el rector de ahí nos dijo que él no tenía nada que ver. Y fuimos un día antes y decían que sí nos iban a tomar ahí. Y nos mandaron a la sede de Pomaski y nos dijo que tenemos que esperar y que esperar. Nosotros nos sentimos así preocupados, desesperados que no nos ayudan y entonces nosotros a ver, queremos saber alguna solución que nos puedan dar y a ver si ya podemos dar este examen. Esta es la segunda ocasión que quieren rendir el examen. La primera vez el puntaje no les alcanzó para estudiar la carrera que buscaban. Vinimos al INEVAL y nos dicen que no y hasta ahorita no nos dan una solución desde el viernes. Tenemos miedo a que no nos vayan a dar la prueba otra vez y nos toca esperar hasta junio que van a dar los de bachillerato que recién se van a graduar. Estamos perdiendo el tiempo porque ya mismo pienso que ya va a salir las carreras de universidad y no puede ser justo que todavía nosotros no demos. Sebastián sí logró dar el examen el día viernes, pero nos cuenta que le tocó esperar 5 horas. En el recinto, nos decían que teníamos que estar en el recinto prácticamente a las 7:30. Entonces llegamos prácticamente puntuales, unos 15 minutos antes, pero, o sea, nos dijeron que faltaban las claves primero, o sea, que faltaban las claves, que no llegaban las claves y que eso era problema del... Tenía que venir del ministerio. Luego de dar el examen durante 3 horas, le indicaron que tenía que repetirlo. Di el examen, 3 horas de examen, resolví y nos hicieron salir a esperar la hoja de aciertos. Pero luego sucede que me llaman a mí aparte y me dicen que me falta dar de nuevo porque no se habían guardado mis datos, los datos del examen y que tenía y que... Lastimosamente no se podían recuperar. Esta también es la segunda ocasión en la que busca un cupo. En el 2015 su puntaje le permitió estudiar biotecnología, pero su deseo es convertirse en médico. Es el hecho de que nos hicieron esperar demasiado cuando se supone que ese examen debía estar bien planificado, bien organizado y no debería haber errores de ese tipo. La frustración no es solo de Sebastián, sino también para su papá. El colegio debe prepararles para la universidad, debe hacer este examen y no tener que sacar de nuestro bolsillo aparte para pagar cursos preuniversitarios que nos cuestan el más barato, $380. Luego del estrés y la presión de haber rendido el examen durante 6 horas, el temor de Sebastián es no alcanzar el puntaje adecuado para estudiar medicina, la carrera de sus sueños. Y en el caso de Raúl, Wendy y William, es perder la oportunidad de dar el examen y tener que seguir esperando a la siguiente convocatoria. El tiempo perdido, dicen, para ingresar a la universidad no se recupera. Johanna Cañizares, 24 horas. Preocupación entre los padres de familia, de verdad, porque este es un tema que podría dejar a muchos de los chicos sin su ingreso a la universidad y tener que esperar hasta la siguiente convocatoria, un año más,
y gastando dinero en los cursos para prepararlos. Es realmente la situación es preocupante de estos muchachos. Vamos a seguir el tema. Y si usted ha pasado por este examen o su hijo, pues comuníquese con nosotros a través de nuestras redes de contacto en las redes sociales para que nos cuente su historia, porque vamos a seguir el tema. Hay muchos chicos y padres de familia que están muy preocupados. Sobre todo por cosas como las que nos contaba Sebastián en el reportaje. Da su examen de más de 4 horas y tan chabacanamente le dicen, no se guardaron los datos, tienes que repetirlo. Esas cosas no pueden suceder. Sobre todo porque no es una prueba que digamos demasiado sencilla. Los chicos se han preparado y están a la espera. Ellos son los que están exigiendo dar la prueba para el acceso a la universidad. Por favor, a quien corresponda, tomar los debidos correctivos. Estaremos hablando con las autoridades y mañana les tendremos la respuesta. Bueno, y en otro tema les contamos que con consignas y carteles, moradores del sector de San José del Condado protagonizaron una marcha de protesta contra la construcción del proyecto Quito Cables y también contra la publicidad que se está haciendo sobre esta polémica obra que ya lleva pues, a los moradores de este sector varios meses en pie de lucha y en protesta. Los vecinos que llegaron hasta la estación de buses de La Ofelia en el norte de Quito aseguraron que continuarán con este tipo de manifestaciones hasta que el municipio los escuche, ya que se oponen a salir de sus predios para dar paso a la obra. El motivo del día de la marcha de hoy es para rechazar completamente las obras y la publicidad que está queriendo hacer el alcalde. Primero porque no están haciendo absolutamente nada en Ofelia. Pusieron una tractomula para levantar con 3 trabajadores. Y segundo, por toda esa presión psicológica que está queriendo hacer ahorita. Nosotros hemos, en varias ocasiones, hemos pedido que se establezcan las mesas de diálogo y las mesas de trabajo. No lo ha hecho hasta el día de hoy. Le hemos dicho al alcalde y a los militares que se suspenda el proyecto y se establezcan las mesas de diálogo y trabajo. Que se escuchen las alternativas que nosotros del barrio tenemos y que hemos presentado. ¿Cuáles son las alternativas? La terminación de la construcción de la Machala, el bypass de la Rumiurco, la salida de la Manuel Córdoba Galarza. ¿Qué pasa con los proyectos para la capital, no? Estaremos siguiendo estos temas también. ¿Qué pasa con la solución vial Guayasamín? La ciudadanía está esperando respuestas y obras. Así es, 7:45 en otro tema. Mucha atención también porque se anuncia el cierre parcial en la avenida Gran Colombia en el centro norte de Quito. Los trabajos del metro para la ciudad se llevarán a cabo en el sector de la Alameda. Así que, por favor, le pedimos que tome las precauciones para evitar congestión vehicular. El cierre se realizará entre las calles Miguel Espinosa y Luis Odiro. En este tramo no se permitirá la circulación en el carril sur-norte de la avenida Gran Colombia. Sí va a ser complicado pasar por aquí. Es más tráfico desde aquí. Es más, se complica más el tiempo. Un poquito más temprano para que lleguen al trabajo. Eso generaría de tráfico al cierre de la vía, pero si es por el bienestar de la ciudad está muy bien. Los buses circularán por el carril exclusivo de la Ecovía. En el sector se ubicarán agentes de tránsito que darán información sobre los desvíos. Los vehículos que circulan desde el sur hacia el norte de la ciudad podrán venir por la Gran Colombia, tomar la Miguel Espinosa y la calle Los Ríos. Se cambia el sentido de circulación de sur a norte desde las 6 de la mañana a 3 de la tarde, pudiendo bajar por la Luis Odiro para retomar su sentido original de circulación por la Gran Colombia hacia el norte. El cierre parcial se debe a trabajos del Metro de Quito. La zona que vamos a cortar en estos momentos se va a construir la estación de la Alameda. Este primer corte es simplemente para desviar un colector de 1.200 milímetros de diámetro y una tubería de agua potable que se interceptan con el cuerpo de la estación. El tramo del carril sur-norte de la avenida Gran Colombia permanecerá cerrado durante 4 semanas. Johanna Cañizares, 24 horas. Hoy le contamos una buena noticia. El barrio Quintana, al norte de Quito, pues sus moradores y la policía aseguran haber eliminado completamente la presencia de la delincuencia. Ellos sufrían muchísimo justamente porque eran víctimas de los malhechores en todo el sector. La tecnología y la organización son la clave para conseguir un barrio sin robos y este es un ejemplo. Decenas de ojos vigilan el barrio. Y cuando hay un sospechoso, inmediatamente les registran en el celular. El texto sobre lo que ven y la fotografía de los desconocidos llegan a la policía. El chat comunitario con el que están conectados comunidad y policía está activo las 24 horas del día. Y cada uno sabe lo que tiene que hacer para enfrentar a la delincuencia. ¡Levanten las manos! ¡Cuidado con lo que hacen! ¡Levanten las manos! ¡Deja el cuchillo!
ante las constantes denuncias de que han sido víctimas aquí personas de distintos delitos como robo a domicilios, robo de accesorio de vehículos, nosotros hemos tomado como estrategia venir y acá y darles el portafolio de servicios que nosotros tenemos como policía comunitaria, que es el chat comunitario, el botón de seguridad, alarma comunitaria, y en sí les estamos organizando aquí como un barrio seguro. Recuerdan que la delincuencia se había apoderado del barrio La Quintana y no respetaban hora ni día para robar. Sí, ha habido robos en varios domicilios, incluso se llegaron a meter en el condominio donde que se supone que tienen alarmas y que tienen incluso un cercado eléctrico. Me robaron todo lo que teníamos ahí en la casa. Fue por la madrugada que nadie sintió. No sé qué nos votaron, estamos muy preocupados de esta situación que está entrando en la gente, no solo en mi casa, sino se han entrado en algunas casas del pasaje. Entonces, eso es lo que hemos dado, de imponer unas alarmas comunitarias, hemos puesto aquí en el pasaje y lo que estamos haciendo es a nivel de todo el barrio. Las cosas ahora son distintas en el barrio. Se respira paz y la delincuencia ya no se asoma ni las narices, porque saben que la Quintana de Amagasí del Inca está organizada y tiene una coordinación constante con la policía. Hemos tenido buenos resultados, ha habido la reducción completa de delitos de lo que antes había, por lo menos 2-3 delitos mensuales. Ahora en los 2 meses que hemos ya tenido el acercamiento aquí, realmente no ha existido delitos. ¡Saquen las manos por la ventana, caballero! La tecnología y la organización barrial son las armas que resguardan la seguridad del barrio. En el nororiente de Quito, Nelson Carrera, 24 horas. Bueno, nos vamos ahora hasta el puente 4 en la autopista General Rumiñahui, porque los moradores se contactaron con nosotros, con este noticiero de la comunidad, para contarnos del mal estado de la vía de ingreso a este sector. Están muy preocupados y muy molestos también. Nuestra compañera Joana Cañizares está con ellos para contarnos lo que ocurre. Joana, escuchamos. ¿Qué tal? Muy buenos días. Estamos a la altura del puente 4 en la autopista General Rumiñahui con los moradores del barrio Los Álamos. Bueno, y queremos primero empezar con imágenes de esta vía de acceso a su barrio. Miren los huecos, el pésimo estado en el que está. Mi señor, ¿cómo está? Buenos días. Muy buenos días, señorita. Vean nuestras autoridades cómo tenemos el problema de ingreso y egreso de aquí del barrio. Los carros pequeños, esta vía fue hecha para carros pequeños, lamentablemente están entrando carros pesados y se ha dañado el colector de aguas lluvias, se ha roto las bases de concreto y ya no pasa el agua lluvia que genera todo el barrio Los Álamos hacia la quebrada Yanahuayco. Vemos hasta basura. Sí, y tenemos la basura también, y también está el concreto ahí, metido parte del concreto ahí. Por lo tanto, esto va en continua degeneración. Pedimos al Consejo que, por favor, siendo obra del Consejo, nos ayude a desentrar nuevamente para poder tener un libre ingreso. ¿Qué pasó aquí? Buenos días. ¿Por qué se hicieron estos huecos? Esta es una entrada principal a la autopista, una salida a la autopista y una entrada al barrio. Lo que sucede aquí es que le hacen el mantenimiento, pero no le dan el suficiente tiempo para que se frague el hormigón. ¿Qué pasa? Que estando en el hormigón fresco vienen los carros. Pasan, por aquí pasan volquetas. Pasan volquetas, carros pesados, rompen la losa y se tapona el canal de acceso del agua lluvia. Bueno, y aquí los moradores del barrio Los Álamos tienen otro problema, es el taponamiento, me decía usted, mi señora, de un colector. Sí, es acá abajo en la quebrada Yanahuayco, que el señor colindante de ahí del terreno ha realizado trabajos para poder sembrar y definitivamente las quebradas le corresponde al municipio. El municipio debe tomar cartas en el asunto para poder solucionar ese problema, ya que se ha formado una gran laguna y lógicamente está contaminando el ambiente. Nosotros ya hemos hecho la denuncia a gestión de riesgos, hemos hecho la denuncia a bomberos y a diferentes instituciones, ya inclusive vinieron maquinaria para poder trabajar ahí, pero no lo han hecho el trabajo como debería ser, técnicamente me refiero, y eso sigue taponado ahí. Nosotros como barrio lógicamente estamos muy afectados. Claro, y están preocupados por lo que pueda ocurrir. Así es, estamos realmente, porque hay cualquier cantidad de niños y eso puede afectar al medio ambiente, puede afectar a la salud de mucha gente. Bueno, el olor, usted me decía que es insoportable. Así es, porque si usted desde aquí, desde el puente 4,
cruza hasta el puente 5, eso es un olor terrible. ¿Dónde exactamente está la quebrada? Aquí a una cuadrita más o menos, que es la quebrada Yanahuayco. Ya los señores han tomado las fotos y espero que esto sea difundido para buscar una solución. Perfecto, bueno, ahí está el llamado a las autoridades. Primero el tema de la vía, segundo el taponamiento del colector. Estamos a la altura del puente 4 de la autopista General Rumiñahui, en el barrio Los Álamos, para que ustedes, las autoridades, vengan a este sector, se comuniquen con ellos y puedan dar solución a estos problemas de la comunidad. Volvemos al estudio, buenos días. Buenos días, Joana. Sí, más adelante te pido que te comuniques con las autoridades para que tomen cartas en el asunto. ¿Cómo pueden circular los vehículos por ahí? ¿Qué peligro? Después se caen en un hueco y ¿quién les ayuda a arreglar o quién les da la plata para arreglar el vehículo después de esa vía totalmente destruida, ¿no? Hay que hacer un llamado a las autoridades. Vamos a revisar algunos sectores. Estamos en este momento en justamente en la avenida de Los Chiris y Naciones Unidas. A esta hora son las 7:54 p.m. Tenemos una temperatura mínima de 8 grados hoy, una máxima de 16, se espera en la capital. Por el sector hay una, al parecer, una aglomeración de gente por esta zona. No sé si nos pueden ponchar al Q911 para pedirle a la ciudadanía que tome precauciones al circular por este sector. Repetimos, en la avenida Chiris y Naciones Unidas, justamente en los exteriores de la Agencia de Regulación y Control de Electricidad. Hay una aglomeración de personas, a ver si lo podemos ubicar con la cámara del sistema integrado del Q911. No sabemos la causa, pero sí le pedimos a la ciudadanía que, por favor, que circule por la zona, tome las precauciones del caso por esta aglomeración de personas justo en este sector. Por eso vemos ahí un poco de tráfico. A ver si nos ubicamos justamente. Ahí está, a ver, un poquito más allá. A ver, ahí está, ahí justamente estamos, lo que vemos ahí. No sabemos la razón, pero en todo caso la circulación es precisamente en la avenida Naciones Unidas, ¿verdad? Donde está esta aglomeración, donde está la Agencia de Control y Regulación de Electricidad, me dicen. Así que, por favor, a los vehículos que circulen por ahí, precaución. Seguramente vamos a tener un poquito de control más adelante de las autoridades por la zona. Y también la información sobre de qué se trata esta aglomeración de personas. En todo caso, esto es sobre la avenida de Los Chiris y Naciones Unidas. A través de la cámara del Q911 estamos viendo lo que pasa en este momento ahí en ese sector. 7:55, nos vamos a otro punto de la capital. Ahora nos ubicamos en la calle Guayaquil, este es el sector de San Blas, el ingreso al centro colonial de la capital, una imagen amplia, aquí ya a esta hora, cuando veíamos a las 6 de la mañana esta cámara no había nada de congestión, ya esto es hora pico, obviamente, así que salga con tiempo, recuerde, aprendamos a ser bien puntuales, ¿ah? Porque no hay cosa más fea que te dejen esperando. Así es, hay que aprender a... Con ya conocemos normas, ¿no? Los trancones, ya conocemos la hora pico, ya sabemos cuáles son los horarios de contraflujo, así que no digan, no, es que me cogió el contraflujo. No hay excusas para llegar tarde, no. Usted tiene que organizarse. 7:56 del sector de San Blas en Quito, donde vemos ya bastante circulación vehicular. Nos vamos al sector de la Asamblea Nacional, seguimos en la capital. Lindo San Blas, me encanta esa zona. Bueno, y estamos ahora en exactamente con una imagen, ahí vemos parte de la Asamblea Nacional, la Contraloría General del Estado. Ahí tenemos una imagen también del tránsito vehicular por la zona, hay movimiento en el sector. Y le recordamos que Quito se pronostican lluvias para estos días y cielos nublados. Abríguese bien porque los fríos son intensos, sobre todo en la noche, ¿no? Ha bajado bastante la temperatura, continúa la temporada invernal al menos hasta el mes de abril, cuando abril, se pronostica mil. Exactamente, abril aguas mil, así que hay que estar muy pendientes. Pero, 7:57. No, y que no se me ilusionen con un poquito de sol que estamos viendo que aparece en la mañana, no se me ilusione que usted ya sabe cómo es. Pero eso es lo maravilloso que tiene aquí, toda la gente se queja del clima, pero yo digo, tienes esa variación, ¿no? Sí, ¿no? A ver, tienes sol en la noche ya un poquito más de frío para dormir más arropadito. Por lo menos no te aburres durante todo el día. Vamos a otro punto, nos movemos hasta el Tena. Vamos con las cámaras del servicio integrado del Q911 al sector del Tena y la avenida de los choferes. En el oriente ecuatoriano también lluvias en todo el país. Parece que este invierno no nos quiere dejar en paz. En el, también en la zona de la Amazonía ecuatoriana, días nublados. Temperaturas con altos niveles de humedad. Tenemos 22 grados en este momento en el Tena y una mínima de 21 y una máxima de 21, una máxima
Una mínima de 19 grados, ya me la pusieron. Exacto. Al revés, ¿qué pasó? ¿La mínima 21 o la máxima? 22. 22 grados centígrados. Nuestro meteorólogo se volvió un poquito loco el día de hoy, esta mañana. Les confundimos a los amigos del Tena, nuestros televidentes del Tena. Bueno, lo cierto es que va a llover, ¿no? ¿Y eso sí, la aseguro. Precauciones, estar muy atentos a las condiciones del clima. Bueno, y lo que sí, la recomendación de todos los días, sobre todo en temporada lluviosa, quite el pie del acelerador, evite correr en las vías, porque somos uno de los países con mayor muertes por accidentes de tránsito. La Organización Mundial de la Salud ya declaró una pandemia en el Ecuador, las muertes por accidentes de tránsito, porque son tantas que ya se vuelven incontables. Así que, por favor, no sea usted una víctima más. Depende de cada uno de nosotros cambiar esas estadísticas. 7:59, momento de hacer una pausa en la información, pero enseguida volvemos. Informando en 24 horas, el presidente Rafael Correa cesó en sus funciones al comandante del ejército Luis Castro, quien al día siguiente de las elecciones pidió que se respete sin presiones el pronunciamiento de los ciudadanos. Castro pidió a los soldados seguir brindando la seguridad necesaria al proceso electoral en la segunda vuelta. En tres días el Ejército Nacional tuvo tres comandantes. Este lunes hubo un nuevo cambio. A través del decreto ejecutivo 1334, el presidente Correa cesó a Luis Castro como comandante del Ejército y en su lugar lo reemplazó por el general de división Edison Narváez. Castro fue quien al día siguiente de las elecciones pidió que se respete sin condición ni presión el pronunciamiento de los ciudadanos en las urnas. Y este lunes, tras la firma del decreto presidencial, desde los exteriores de la escuela militar expresó su malestar por considerar que este tipo de decisiones afectan a la estabilidad institucional. Señor presidente, se ha demorado porque yo el día martes 21 de febrero en su oficina le presenté mi cargo a disposición. No somos populistas, somos soldados profesionales. Obviamente la justicia sabrá promulgar si hubo o no hubo fraude. Por otra parte, Castro insistió en que el Consejo de Generales se reunió tras el proceso electoral para exigir respeto a la voluntad ciudadana, hecho que fue desmentido en su momento por el ministro de Defensa, Ricardo Patiño. Mire, usted, señor Patiño, el Consejo de Generales se reúne vía telefónica o vía internet para tomar las decisiones, que no debía atreverse a sacar en su Twitter personal ninguna decisión respecto a las elecciones. Usted es la autoridad máxima de Fuerzas Armadas, por lo tanto tenía que mantenerse neutral. Luis Castro, además de sus declaraciones, remitió un comunicado que señala: exhorto a los soldados de nuestro ejército a continuar brindando la seguridad al proceso electoral, motivo a mis valientes soldados a nunca desmayar, a no bajar la cabeza, a servir siempre a la patria sobre la base de valores y principios morales, a no dejarse seducir por la corrupción y jamás vender sus conciencias a ningún precio. La cadena de custodia del glorioso ejército a cual me he honrado en comandar fue algún momento dejada para que la empresa contratada con el Consejo Nacional Electoral meta en los biombos para las elecciones. Pero ya no hay la presencia interna del militar, no así externa que lo estamos. Es decir, la cadena de custodia siempre debe estar con la presencia total y la de todo un personal. El nuevo comandante del ejército, Edison Narváez, se desempeñaba como subsecretario de defensa. Narváez tiene 55 años de edad, con una carrera de 35 años en el ejército. Ana María Cañizares, 24 horas. Y a través de un comunicado, el Ministerio de Defensa insistió en que no hubo una reunión formal del Consejo de Generales de las Fuerzas Armadas luego de las elecciones del pasado 19 de febrero. Agrega que el Consejo de Generales no funciona para analizar escenarios a nivel político o pronunciamientos al respecto. Por otra parte, el Ministerio de Defensa niega que se haya roto la cadena de custodia del material electoral por parte del Ejército, quien cumplió, según esta cartera de Estado, a cabalidad su trabajo. Y el ex superintendente de bancos y actual embajador de Ecuador en el Reino Unido, Juan Falconi Puig, dijo que el candidato a la presidencia, Guillermo Lasso, no participó en el feriado bancario ni en el congelamiento de los fondos de la banca cerrada. Lo dijo en un diálogo desde Europa con Teleamazonas. ¿Pero Guillermo Lasso, a su criterio, tuvo participación en el feriado bancario? O sea, participación oficial.
que firme o no firme nada, evidentemente no la tuvo, porque yo no conozco que la haya tenido firmando, no era funcionario cuando eso se dictó, no recuerdo yo si lo era o no lo era, pero de todas maneras, hasta donde yo conozco en ese decreto, él no tiene participación, pero él era un banquero como muchos otros. Lo que yo le he dicho hace un momento, los bancos solventes superaron la crisis, los bancos insolventes no la superaron. La recta final en la carrera por la presidencia de la República se llena de ofertas y promesas que intentan captar el voto de un porcentaje de electores que esperan algo más que palabras. 24 horas analizó estas propuestas y cuán factibles son. El candidato perdedor. ¡Segunda vuelta! Aun cuando existe una marcada divergencia política entre los binomios que buscan el poder por los próximos 4 años, las ofertas tienen una tendencia similar. ¡Es un camino duro! No jueguen con la voluntad del pueblo ecuatoriano. Guillermo Lasso y Lenín Moreno reconocen las dificultades económicas por las que atraviesa el país. Y aun cuando el candidato del oficialismo promete la continuidad de la revolución ciudadana, ambos dirigen sus promesas a la generación de cambios para lograr mejores días. ¡Se está decidiendo por la opción del cambio! ¡Seguir construyendo hospitales! Los candidatos mantienen su propio eje de campaña. En el caso de Lenín Moreno se trata de una visión socialista versus la neoliberal. Mientras que Guillermo Lasso ha enfocado la campaña en su visión de la libertad y solidaridad. Desarrollan así un programa de gobierno lleno de retórica, aunque con algunas ofertas en concreto, atadas siempre a la promesa de mejorar la economía, el empleo y la vivienda. Las ofertas de los presidenciables apuntan necesariamente a aliviar la difícil situación económica de los ecuatorianos. Pero eliminar unos impuestos o bajar otros, ¿es económicamente posible o solo políticamente rentable? Que defenderemos hasta el último momento. El compromiso público de Lenín Moreno, por ejemplo, ha sido eliminar las salvaguardias y bajar el impuesto al valor agregado del 14 al 12%. Para este experto tributarista, más que de una oferta, se trata de algo que necesariamente va a ocurrir. No es propiamente una oferta, sino que con el cumplimiento del plazo de un año, automáticamente el IVA bajará al 12%. Respecto a las salvaguardias, el mes de julio tiene que estar desmontadas del 100% de las salvaguardias. El director del Instituto de Estudios Económicos de la Universidad Católica, Carlos de la Torre, valora la oferta como una decisión que hará bien al bolsillo de los ecuatorianos. En la medida de que muchas empresas pueden estar requiriendo de estos bienes importados para su operación y ahora van a poder acceder más barato. El mandatario que asuma la presidencia podría decidir mantener este IVA, pero si es la decisión de reducir nuevamente los 2 puntos, es decir, acatando lo que se estableció en principio, lo que se genera es una ampliación del poder adquisitivo en general de la ciudadanía. Zona franca de salud, estímulos. Más agresivo en su propuesta es Guillermo Lasso, quien ha insistido en su compromiso de eliminar al menos 13 impuestos sobre bienes, rentas y consumos, que se calcula significarían unos 3.000 millones de dólares anuales que el Estado dejaría de recibir. Lasso ha dicho que este dinero quedará en manos de los ciudadanos. ¿Es posible esto? En contrapartida, tiene que encontrar 3.000 millones en gastos que tienen que ser eliminados, porque de lo contrario, lo que sucedería es que se profundice el déficit. Este economista coincide en que si se deja de recibir por la vía de los tributos, habrá un efecto secundario en otro sector, y no sabemos cuál. Tendría que verse acompañada de otras medidas que terminarían golpeando el bolsillo popular por otro lado. Resumen así que las propuestas de campaña en el tema de impuestos son practicables, pero siempre con ineludibles riesgos y efectos secundarios, que el próximo presidente sabrá si los corre o no. Fausto Yepes, 24 horas. Seguimos informando. El socavón que acabó con la mayor parte de la infraestructura de una escuela en Zaruma, en la provincia de El Oro, ha revelado problemas de orden estructural que ha puesto en riesgo a esta ciudad patrimonial.
El problema del socavón encuentra su explicación bajo tierra. Aquí hay evidencias de que la zona de exclusión, donde no se puede realizar ningún tipo de actividad minera, ha sido violada. La explotación minera en Zaruma data de hace más de 500 años. Las tradiciones orales del sector presumen las riquezas que sus ancestros han sabido extraer de las entrañas de la tierra desde tiempos anteriores a la colonia. Sin embargo, su riqueza no solo está bajo suelo. Por su arquitectura y tradición, Zaruma es patrimonio cultural del Ecuador desde 1990. Aquí se libra una lucha entre ambos mundos, las consecuencias de la minería y un patrimonio cultural en riesgo. Uno de los efectos se evidenció el 26 de octubre de 2016. Debajo de uno de los edificios patrimoniales de la Escuela La Inmaculada, un socavón aparecía generando una alerta que se incrementó cuando el 2 de enero de 2017 la falla se amplió y terminó por desplomar la infraestructura. Estupefactos quedaron quienes habitaban en los alrededores del incidente. Era este el primer síntoma de un problema mucho más grande. La Inmaculada, ahora deshabilitada por el riesgo inminente, se ubica en el centro del casco urbano de la ciudad, encima de la llamada zona de exclusión, donde se prohíbe cualquier tipo de actividad minera. La zona de exclusión de Zaruma ha variado con el pasar de los años. En 2013 era esta. Contemplaba 75 hectáreas, pero dejaba fuera algunas partes de la zona urbana, por lo que en 2015 se la amplió a 105 hectáreas. En 2017 se realizó una última ampliación que abarca 175 hectáreas y tiene el objetivo de proteger la mayoría de los 3.200 predios ubicados en la zona urbana de la localidad. Pero los límites no se han respetado. Atravesando la ciudad por debajo, en la zona de exclusión, existe un generoso yacimiento de oro, al que mineros artesanales y empresas han empezado a llegar incluso en contra de la ley. Tenemos inclusive ahora la presencia de minería ilegal dentro de la zona de exclusión minera, atentando contra la vida, contra los cimientos de la misma ciudad de Zaruma después de todos los sucesos acontecidos. No solamente es la escuela la que se encuentra en riesgo, sino también ya el resto de casas colindantes que corren el peligro. La situación no es nueva en el sector. La Agencia de Regulación y Control Minero, ARCOM, reportaba la violación de la zona de exclusión en el 2013. A mediados del año pasado lo hacía también el alcalde de la ciudad, Yancy López, que apuntó a enviar un oficio al presidente de la República denunciando incluso detonaciones con dinamita debajo de la zona urbana. En el documento se señala, las detonaciones en el centro histórico de la ciudad siguen estremeciendo nuestras calles y viviendas. Aquí el panorama es preocupante. La zona de la Inmaculada luce así 2 meses después del socavón. Los intentos por tapar el hueco no han funcionado. Desde que ocurrió el socavón se han depositado 288 volquetadas de material pétreo para rellenar el terreno. Esfuerzo que ha sido en vano porque aquí todos los días la tierra se hunde. No podemos dormir, mire todas estas casas. Esta casa estaba en la calle entera. Mire dónde está ya ahora. La falla ha cedido ya en 3 ocasiones. La Agencia de Regulación y Control Minero, ARCOM, y la Secretaría de Riesgos coinciden en que el problema del socavón tiene su origen bajo tierra. Hasta allá fuimos para conocer cuáles son sus causas. Se lo contamos este martes en una segunda entrega. Carlos Acoto, 24 horas. Esta noche, Zaruma, patrimonio en riesgo, no se lo pierda. Vamos con otros temas. A partir de este lunes a las 22 horas, se cerró de forma parcial Avenida Gran Colombia en el centro norte de Quito. Trabajos del metro de Quito se llevan a cabo en el sector de la Alameda. Joana Cañizares se encuentra en el lugar y nos cuenta cómo está el tráfico vehicular en la zona. Joana. ¿Qué tal, Jorge? Esta avenida sin duda es muy transitada, pero queremos mostrarle en imágenes a ustedes que están en casa cómo está a esta hora de la mañana cuando ya hay el cierre parcial aquí en la avenida Gran Colombia entre la Miguel Espinosa y Luis Sodiro. Debido a trabajos del metro, ustedes pueden observar que ya está la maquinaria de aquí trabajando en la zona. Están las personas de un lado a otro porque recuerden que aquí había una parada, pero tienen que ya buscar las paradas que están más adelante para poder tomar los buses. Recuerden que el carril exclusivo de la Ecovía está siendo utilizado por el transporte público, por los buses, para circular con normalidad. Los vehículos particulares a esta hora de la mañana, como ustedes pueden ver en imágenes, prácticamente es casi nada. A pesar de que la avenida Gran Colombia es recurrentemente una vía por donde circula una gran cantidad de vehículos, a esta hora de la mañana que estamos aquí en vivo y en directo en la avenida Gran Colombia y Miguel Espinosa, ustedes pueden observar que hay una poca
afluencia. Recuerden que si ustedes circulan por aquí, los agentes de tránsito han realizado un desvío por la Miguel Espinosa para que los vehículos circulen por la calle Los Ríos, que desde las 6 de la mañana hasta las 3 de la tarde cambia de sentido, es decir, que tiene un sentido sur-norte. Solo un carril de la avenida Gran Colombia en sentido sur-norte ha sido cerrado por los trabajos del Metro de Quito. Así que esta es la información que les tenemos a esta hora de la mañana. No hay tráfico por aquí, así que si usted circula, lo puede hacer. Mucho mejor si toma vías alternas para no generar congestión. Volvemos al estudio. Buenos días. Gracias, Joana, por ese reporte en vivo. 8 de la mañana, 32 minutos. Nos vamos a una pausa en información. Pero enseguida más noticias aquí en 24 horas. Denuncias de basura en las calles y también solicitudes para la reparación de varias vías son parte de los mails que nos llegan a diario a nuestro segmento de primera mano. Además, una impresionante tormenta eléctrica que fue captada en video por uno de nuestros televidentes. Veamos. Así luce el contenedor de basura ubicado en las calles Bartolomé Alves y Alpaguasi en el barrio Chiriyacu, al sur de Quito. Nuestros televidentes denuncian que recicladores sacan y rompen las fundas de basura, haciendo que los moradores no puedan colocar los desperdicios en el contenedor. Se pide a las autoridades mayor control en la zona. El contenedor de basura ubicado atrás del municipio de Quitumbe, en el sur de Quito, no es suficiente para la cantidad de desperdicios que se genera en el sector, por lo que hay basura regada en la calle. Se pide a las autoridades atender al llamado de los moradores de la zona. En la calle Bolívar, en el sector de Pomaski, hay una fuga de agua debido a una tubería rota. Los moradores denuncian que ya es más de una semana que se está desperdiciando el líquido vital. Se pide a la empresa pública metropolitana de agua potable realizar las reparaciones pertinentes. En respuesta a la denuncia realizada el 3 de marzo, la empresa pública metropolitana de movilidad y obras públicas retiró la parada de bus en mal estado que obstaculizaba el paso peatonal en el sector de Carapungo, en la avenida Galo Plaza Lazo y Jaime Roldós de Aguilera. Nuestro televidente Javier García nos envió este impresionante video de una tormenta eléctrica registrada el domingo en la noche en el noroccidente de Quito. Las imágenes muestran cómo el cielo se ilumina al caer varios rayos. Angie Torres, 24 horas. 8 y 36 minutos. Sigue escribiéndonos a nuestro correo de primera mano @teleamazonas.com. Y bueno, seguimos con otras noticias. Según el Ministerio de Salud, en el país existen 107 enfermedades raras identificadas. Sin embargo, si hay pacientes con otros padecimientos no conocidos, las autoridades de salud dicen que también les brindan la asistencia integral. Hasta el año 2015, 145.600 personas están registradas en el sistema público por enfermedades raras, huérfanas o catastróficas. Este registro permite que reciban atención integral desde el Estado. Garantiza la atención en actividades de promoción de la salud, rehabilitación, de provisión de medicamentos, atención integral en primero, segundo y tercer nivel de atención. 107 enfermedades raras o huérfanas están identificadas en el país, según Jimmy Tandazo, vocero del Ministerio de Salud. Para esta entrevista, indicó que las personas a las cuales no se le ha brindado ayuda deben de acercarse a los diferentes centros médicos de esta entidad. Lo único que tienen que hacer es acercarse a nuestros establecimientos de salud, donde se les va a atender de la mejor manera posible. Según el decano de la Facultad de Medicina de la Universidad Central, el país ha hecho grandes esfuerzos en el tema genético para evitar que la población de pacientes con enfermedades raras o huérfanas siga creciendo. Uno de estos esfuerzos es el examen del tamizaje, que en la actualidad se le hace a todos los recién nacidos. Que era para diagnosticar principalmente hipotiroidismo congénito, fenilcetonuria, galactosemia e hiperplasia suprarrenal, enfermedades metabólicas. Enfermedades metabólicas que podían ser diagnosticadas oportunamente en la primera semana de desarrollo. Muchas de esas, el tratamiento no cuesta nada, sino únicamente, por ejemplo, cambiar la dieta de ciertos niños, y el costo-beneficio era increíble. Un diagnóstico a tiempo permite iniciar un tratamiento a estas personas y por ende frenar la enfermedad y permitir un buen estilo de vida. Cuando el niñito tiene edad preescolar, todos los niños corren y mi hijo corre y se vuelve azul. Ahí se van diagnosticando las cardiopatías, es decir, muchas enfermedades se las diagnostica a lo largo
de la vida, inclusive algunos con la muerte. Pero deberían con la necropsia, ¿no? Muchas de estas se deberían diagnosticar al inicio. Y las enfermedades catastróficas, las raras y las huérfanas requieren de un tratamiento multidisciplinario. Por lo tanto, intervienen internistas, genetistas, pediatras, rehabilitadores, todo un pool de profesionales que están a disposición de los pacientes con enfermedades raras. Si a una persona se le diagnostica una enfermedad que no esté dentro de las 107 identificadas en el país, igual debe de recibir todos los beneficios. Helen Quiñones, 24 horas. Seguimos informando y les contamos que jóvenes instruyen a policías en técnicas físicas para actuar más efectivamente en las persecuciones a los delincuentes. La disciplina que se enseña es el parkour, una técnica para superar obstáculos. El parkour está de moda en el mundo. Los jóvenes no solo que se divierten, sino que desarrollan su estado físico y mental. Esta habilidad ahora se la está transmitiendo a la policía, que ha comenzado ya con un grupo de 12 oficiales. Sí, tenemos un grupo de personas que ya están totalmente familiarizadas con este tipo de saltos y técnicas para que a nosotros nos facilite mucho mejor en nuestras labores. Este deporte, esta agilidad, nos ayudaría en nuestro medio de trabajo. El proyecto se llama Menos Delincuencia y Más Ciudadanos Seguros. Los jóvenes agrupados en Parkour INTI han invitado a la policía para que esta habilidad de deslizarse entre los obstáculos se aplique en operativos antidelincuenciales, como ya está sucediendo en otras partes del mundo. Les va a servir para moverse un poco más rápido, tener más agilidad al momento de una persecución y inclusive, diría yo, poder mejorar el estado físico de ellos para que al momento de una persecución, como lo dije, podamos ser más efectivos. A través de esta actividad, estrechar lazos de amistad también con los jóvenes, mostrarles también nuestro lado amistoso como policías, a la vez que nosotros nos enriquecemos de ellos y también nosotros también rompemos el estereotipo de que el joven estudiante, adolescente de esta época en nuestra sociedad es el vandálico, el grafitero. Durante 10 semanas, los oficiales serán preparados en el arte del parkour, aplicado en tareas policiales. Pero este arte también se está impartiendo a los estudiantes. El Colegio Don Bosco ya lleva 6 años en esta enseñanza. El parkour es algo con el que me siento que vuelo. Es una experiencia muy cercana a volar. Me ha ayudado a crecer un poco también. También me ha ayudado a aprender a superar mis miedos y a controlarlos. Pero si usted quiere aprender el parkour, lo único que tiene que hacer es asistir los domingos al Parque Chimbía de 9 de la mañana a 1 de la tarde, y este grupo de jóvenes está reclutando a personas que quieren fortalecer el estado físico y mental. En Quito, Nelson Carrera, 24 horas. Bueno, y ahora nos vamos hasta Ambato porque les quiero presentar a un personaje muy particular. Así es, él es Juan Sandoval, que alcanzó la cifra en años de 100. ¿Qué les parece? Este es un reconocido ambateño y además fue condecorado por el alcalde de la ciudad. Juan Antonio Sandoval celebró sus 100 años en compañía de sus 9 hijos, nietos y toda su familia que lo admira. Le doy gracias a Dios porque mi abuelito ha tenido el honor y la honra de cumplir 100 años, que no cualquiera lo cumple. Es muy bueno, muy generoso, muy alegre. En sus buenos tiempos, trabajó en el municipio de Ambato y aquí les demostró a sus hijos que para llegar a ser grandes se empieza desde abajo. Primero como peón, luego subió como albañil, luego de albañil subió a jefe de trabajadores. En esa época ya le conocí a don Juan Sandoval, un caballero a carta cabal y un trabajador muy eficiente y que Ambato le debe mucho por su esfuerzo y su dedicación. El papá Juanito, como lo llaman en casa, es de los pocos ambateños que conocen detalles únicos de la ciudad. Nos ha contado cómo la ciudad ha ido adaptándose a los nuevos cambios que vienen acá. Él se sabe con santo y seña los nombres de los primeros habitantes de Ambato. Los días de don Juan empiezan en compañía de la buena música clásica y San Juanitos. Él no se priva de nada. Él come chicharrones, come fritada, él no le hace absolutamente nada. Y es más, no le duele nada. Así, con esta alegría, se celebraron los 100 años de Juan Antonio Sandoval en la compañía de sus familiares y amigos. Le deseo mucho.
muchos años más y que viva el compañero. En Ambato, con imágenes de Washington Granda, Edith Jácome, 24 horas.